Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién? Yeah, how's it? Yeah, this is Cover from Denver. Yeah, how you doing? Yeah, Cover, can I call you back? Yeah, I guess the location called me and said that you had delivered the machine. Are you going to deliver the machine? No, I wasn't thinking, but can I call you back now? Because I'm in the mirror or something. Okay, give me a call. Yeah, I will. Thank you. Bye-bye. El hombre de aquella máquina, de la máquina que dice que no hemos llevado la máquina por allá. Espérate, mami, la máquina esa de Natural to Go, pero es allá al fin del mundo, por allá por donde yo ponía, donde fuimos a hacer la cuenta. Es una locura ir allá. Hola, hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Pues ahora les voy a mostrar el final de mi esposito, qué lindo quedó. Pelado, afeitado, le hice este modelo de barba. A mover la parte de atrás. ¿Quedaste? ¡Súper! Ahora me pongo celosa por la calle que te estén vacilando. Pues mis amores, ya papi, ya terminé, báñate. Pues mis amores, hoy es un día precioso, el día de hoy está bello, bello, bello. Hay una brisa. Thank you. Thank you. Hay una brisa, pero el día está divino, no hay frío. Fui al parque, hice mi ejercicio. Y entonces le dije a mi esposo, me voy con tu carro para el parque. Aprovecha y échale gasolina al carro mío. Que cuando tú vengas, ya yo estoy en la casa ya de, porque fui primero al parque y voy a afeitarte y voy a pelarte. Y en eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahora, mis amores, les voy a mostrar cómo tengo mi pelo, que ahora me voy a teñir yo, porque yo no me puedo quedar atrás, porque mañana me voy a poner las pestañitas. Mañana jueves me voy a poner las pestañas y el viernes me voy a arreglar las uñas, que las tengo, mis amores, horrible. Pero bueno, así es la vida. Y me puse este espejito aquí. El cuti me ha mejorado bastante, gracias a Dios. Pues nada, mis amores, les voy a mostrar la piscina. La quité. Pero entonces voy a hacer ahí un proyecto, porque quiero pasar la mesa esta con la silla y quiero pasar esas sillitas. Las quiero pasar para allá. Las quiero poner allá y ponerle unas sombrillas, porque aquí quiero que mi esposo me regale por el Día de las Madres un juego que es un sofá, pero que es de patio. Y quiero ponerlo aquí. El columpio sí lo voy a dejar ahí, porque a mí me gusta en las mañanas cuando yo me levanto darme aquí, meditar un poquito y mecerme aquí en el columpio. Pues mis amores, ahorita nos vemos, porque voy a limpiar la maquinita de afeitar, voy a recoger aquí. Ya no tengo que barrer porque el aire se ha llevado el pelo para pa la hierba.
Y después nos vemos, mis amores. Si no nos vemos hoy, mañana nos vemos en el lugar donde me voy a poner las pestañitas. Así que nos vemos ahorita, cariño. Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están ustedes? Pues, mis amores, no pude grabar absolutamente nada, pero nada, nada allí donde fui a ponerme las pestañas. Ay, mis amores, había muchas personas allí, entonces no quería estar grabando delante de todas las personas, pero aquí les muestro mis pestañas. Me las puse. Ya ustedes saben, ya Clarita tiene de nuevo sus pestañitas postizas, permanentes. Por lo menos tengo un mes o dos meses, se me las cuido bien con las pestañas. Pues mis amores, miren las uvas tan sabrosas que me compró mi esposo, mis amores. Esto está que es una miel de lo dulce que están. Qué rica, mis amores. Pues ahora... les voy a mostrar mi outfit. Y me voy a cambiar de ropa porque tengo que irme para el trabajo. Pero mis amores, hay una ventolera el día de hoy. Me arreglé mi pelo, me lo teñí. Me teñí mi pelo, pero... ¡ay, el sol! No me lo puedo soltar porque miren... el aire que hay. Un aire terrible. Me lo mordé. Y cuando salí al parqueo, tuve que virar a buscar una presilla y encaramármelo aquí. Mis amores, del aire tan grande que hay. Pues nada, mis amores, contenta con mis pestañitas. Feliz. Bueno, el hombre. Entonces mañana, hoy es jueves, mañana sábado, mañana viernes me arreglo mis uñitas. Otro día más mañana y les muestro cuánto me arregle mis uñitas. Pues voy a seguir comiendo uvas, mis amores. Les voy a mostrar el mural que estoy haciendo. En esta parte del costado del refrigerador. Estoy haciendo ese mural porque son los planes y los proyectos y los deseos y los anhelos que yo tengo en este año 2018. Y con la fe en Dios, yo los voy a cumplir. Y ustedes están incluidas aquí. Ustedes están incluidas aquí. Ahora les voy a mostrar aquí la suscriptora, el canal de YouTube. Aquí. Llegar a bastantes suscriptores, bastantes amistades aquí en YouTube. Ay, muy rapidito a cambiarme de ropa. A ver si mañana mi esposo me trae unas espiguitas más de estas, porque compré dos. No son muy caras. Yo creo que todavía tienen las etiquetas. Me costó $3.99. Tan caras. Pero quiero comprar dos más. Para llenar el bucarito. Y así poco a poco lo voy llenando. Subiendo las escaleritas. Para cambiarme de ropita. Para irme para el trabajo, mis amores. Mis amores, si ustedes quieren que yo les haga un video sobre varias formas en que yo acomodo y tiendo mi cama y arreglo mi cama, me lo dejan saber por aquí y les muestro tres o cuatro maneras de como yo lo hago. Entonces, mis amores, me voy a cambiar de ropa y nos vemos ahorita. Mis amores, son las 8 de la noche aquí donde yo vivo. Ya está oscureciendo. Ya terminé de trabajar. Pero como llevo unos días haciendo ejercicio casi todos los días, no quería perder hoy esa continuación, no sé cómo poderlo decir, porque como hoy tuve gestiones que hacer en la mañana y fui a ponerme las pestañitas, me arreglé mi pelo,
No había podido hacer ejercicio en la mañana y ya después ya se me complicó el día. Pero dije, el día está riquísimo. El día está bello, precioso. Y como ya está oscureciendo más tarde, dije, yo no me pierdo. Mira cómo hay personas haciendo... Hay muchas personas haciendo ejercicio, caminando. Porque, mis amores, el día está divino, divino. Y yo me siento divina también. Y ustedes también se sienten divinos. Pues aquí mi outfit. Esta es la tercera vuelta que voy a dar. Quiero dar 5 vueltas. Así que ustedes van a estar conmigo dando estas vueltas. Estoy caminando a pasos rápidos. Todavía no estoy corriendo. Ayer sí corrí. Algunas veces corro, otras no. Pero no la vuelta completa porque tengo que volver de nuevo a entrenarme para poder correr. Corro por pedacito y camino, corro por pedacito y camino, pero hoy no. Hoy estoy caminando a paso gigantesco. Ya no me agito tanto, porque cuando está el frío, mis amores, es muy... Ay, a nadie le da deseo hacer ejercicio en el frío, que nadie se está metido en la cama, acurrucado para no pasar frío. Y yo aquí, mis amores, mis pestañitas me las puse, estoy contenta. Mi esposo está como pan caliente, está contento porque me las puse. Porque ahora el día 27 de abril es el cumpleaños de él. Y también en estos días se va a inaugurar la iglesia. Le compramos una iglesia nueva y la estaban reparando, pintando y haciéndoles cosas nuevas. Y ya casi ya están terminando. Y creo que el día, no me recuerdo si es el 17, 16, día 10 y pico largo, antes del día 20, va a ser la inauguración. Y entonces pues ya me adelanté, me puse mis pestañitas, yo me las cuido, ahí me duran bastante. Y como yo tengo ahí que yo compré en Amazon, si se me cae alguna, yo misma me las pongo. Para rellenar sí puedo hacerla, pero más nunca me las pongo completas, mis amores, porque eso... Tuve 4 días con los ojos rojos, no podía ni hinchar, porque eso te da como ardor en los ojos, mucho ardor en los ojos, el químico ese. Por eso hay que hacerlo con los ojos cerrados, y si tengo los ojos cerrados no puedo ponérmelo. Ahí va una muchacha corriendo. Pues aquí aprovechando, mis amores, de este día tan bello y tan maravilloso. Mañana tengo limpieza en la casa. Me voy a hacer la manicure. Y nada, y venir al parque a hacer ejercicio. Porque me encantaría hacer un poquito de pesa. Pero no puedo hacer pesa por ahora. Cuando el médico me diga que ya puedo hacer fuerza. Entonces, pues mis amores, nos vemos mañana. Ok, embúllense y aprovechen de estos días lindos. Ay, qué rico está el día. Bye, nos vemos mañana, mis amores.